Hello, hello, welcome back. Welcome to another class. Um, okay, so it seems like we're starting with less people <laughs> every time, but anyhow, um, we're going to continue working. Hopefully, today we're going to have more people than we had on Thursday. And remember, this is our last week in this course, so we are going to be covering the last topics as well. Today, we're going to be covering one from Section Four still, one that is still missing from Section Four, and then we're going to move on to working on Section Number Five. Okay. Buenas noches a los que ya están, verdad? Eh, parece que cada vez estamos teniendo menos gente, pero bueno, ya veremos si se van uniendo más en en, en un momento. Y pues esta noche, ¿verdad? Estaremos trabajando ya en lo que sería la última semana de, del curso. Tendremos tema, el último tema de la sección número 4 y luego empezaremos con el trabajo correspondiente ya a la sección número 5, que sería la sección final. Eh, pero bueno, como siempre, ya es costumbre, ¿verdad? Que me gusta preguntarles si sí, antes de iniciar tienen alguna duda. Eh, estos, en este fin de semana sí surgieron algunas cuantas, recibí algún, algún par de personas que me pidieron, me pidieron ayuda, pero mayormente era con actividades de la sección 5, o sea, cosas que tal vez todavía no hemos cubierto, pero no sé, si alguno de ustedes ahorita tiene alguna duda, alguna cosita que no le haya quedado claro de momento o todo está bien. Okay. lo que veo, pues todo bien. Super. Um, bueno, entonces, como les comentaba, ¿verdad? Eso será parte de lo que estaremos trabajando esta noche. Y, ok, so, for starters, para iniciar, vamos a ver. Um, José, tell me, José, how was your weekend? How was your weekend? Excelente. Excelente. <ríe> ok, <ríe> great. nice so it was an excellent weekend um, roberto how was your weekend my weekend was uh, fine your weekend was fine okay cool um, let's see did you have any soup during the weekend soup did you have any any soup during the weekend ¿Soup significaría sopa. Si comió alguna clase de sopa durante el fin de semana, Roberto. No. No, you didn't. Ok. <laughs> Muy bien. Um, Jorge, tell me, Jorge, how was your weekend? Good night. And how was your weekend? Well, good night. ¿Y ¿Cómo sería? celebrar el cumpleaños de mi hermana sería que we tell me please nosotros we, sí, we muy bien we, tell me please celebrated sí. we celebrated my sisters my sisters y cómo se dice cumpleaños happy birthday no, birthday nada más. Oh, birthday. Ah, Ajá, birthday. Sí, sí, cuando decimos happy birthday es cuando le deseo a alguien feliz, feliz cumpleaños. cumpleaños. Ajá. Ajá, pero si es así, si hablo de celebrar el cumpleaños de alguien, o si digo, va a ser mi cumpleaños la otra semana. Repeat, hago... please. So, we, nosotros, we, we celebrated. We celebrated. My sister's. My sister's. Ajá, my sister's. My birthday. sister's birthday. Okay. Muy bien. We celebrated my sister, sister's birthday. Super. Me imagino que hubieron coca ahí. Porque pues sí. No. no, no coca. Only beer. Only beer. Ah, bueno. No. Por ahí me iba no, a ir. No, no. Por ahí me iba a ir al principio, pero dije, no. Nah, <laughs> es el hermano, es el sano. <laughs> ok. Uh, Neftali, tell me, Neftali, how was your weekend? My weekend, um, um, solo okay. descansa. Relax. <laughs> okay, during the weekend, okay. Relax okay, in my Let's house. Relax. My weekend was relaxed, okay, and in I was house. in my house. Muy bien. Okay. I was in my house. Um, Daniel, how was the weekend? Did you watch any game? Estudiar, estudiar. Ah, estudiar, yo creí que había, ya se había puesto de acuerdo con Jancy, pues como tanto que se pasan tirando aquí. What? What? ¿Cómo? <laughs> Aníbal, ¿cómo fue tu weekend? Solo estudio, man. Solo estudio. No, hombre, sé si es que esta gente dedicada. Okay, hombre, ¿no? ¿sí? I don't know, Rick. No lo sé, Rick. I don't know, Rick. Seems suspicious. You seem suspicious, Julián, How was the weekend, Julián? Ah, Julian, yo sé que sí estuvo estudiando, Julian. Estuve estuvo de, desde las seis de la mañana el domingo. Hmm, nombre. <laughs> <laughs> poniéndome al día, poniéndome al día. Okay, very good. Pero. Relaxed. Relax, todo relax. Ok, nice, very nice. Muy very bien, nice. Ent entonces ya tenemos, ¿verdad? Eh, la opinión de cómo estuvo el fin de semana. Este, esta es la última vez que les pregunto por su fin de semana en un rato, a menos que nos encontremos más adelante, pero pues sí va. A ver, eh, entonces, como les estaba mencionando, vamos a estar trabajando en el último temita, pero antes de eso, quiero hacer una pequeña actividad con ustedes, ya que esta semana no hay así como demasiado que, que cubrir. Vamos a tomarnos un momento para esto. Vamos a ver durante este fin de semana, ya que dice dice, ahorita vamos a poner a prueba lo que acaba de decir Daniel y también lo que dijo Aníbal. Sí, aquí rapidito salen la, 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 aquí las la mentiras tienen patitas pero cortitas. Eh, a ver, entonces ustedes estuvieron estudiando este fin de semana, chivo. ¿Qué vocabulario, pero, o, qué, o qué palabras nuevas? Pero no en inglés. Ah, ¿no en inglés, la la, la típica. ¿En mi caso no? La, sal, la salida, rapidito, si es que no, si ne, le había empezado a preguntar y ya había dicho que no. No, pero bueno, bueno, aparte de eso, yo sé que alguna que otra palabrita se habrán encontrado. El vocabulario que ustedes han logrado aprender en este fin de semana, o si no, en la semana en general. Alguna palabra que ustedes recuerden que han logrado aprender en estos días. A ver, ¿Quién quiere iniciar de manera voluntaria? No voy a llamar a Daniel ahorita, porque pues si sí, viene llegando apenas. El Daniel todavía con olor a diésel, iba ya, ya diciéndole, Daniel, Daniel aquí, Daniel de allá. A ver, este, José, ¿alguna palabra que haya aprendido usted este fin de semana? You happy work. You? Happy work. Happy work? Sí. Ok. Tal vez algo así podríamos ser you are happy at work you are happy sí okay you are sí. happy at work sí eres feliz en el trabajo sí. muy bien you are happy at work super muy bien uh, Roberto puede ser una palabra no tiene que, que ser una frase completa Ok. pero me alegra que José fue una frase completa you are happy at work Roberto alguna palabra alguna frase que se ha aprendido en este fin de este fin de semana ¿O recientemente? No, 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 ninguna, no recuerdo. Nada, y no he estudiado estos días, o todas las palabras ya las conocía. No he estudiado estos días. Mm, bueno, bueno. Ok, vamos a ver. Um, Aníbal, any word or phrase you have learned during this weekend? Palabra o frase que hayas logrado aprender ese fin de semana. Cook, cocinar. Kutz. Ok Cooks. Cook es. Sí, está bien. Cook, cook, no sé. uh -huh. Es que me pusieron a cocinar también. Ah, vaya. Cook. Ajá, cook. Esta palabra, saben, significa tanto cocinar como también Jody significa, chair. como también significa eh, cocinero. Sí. Cuando ustedes dicen I'm the cook, yo soy el cocinero. Um, ¿Quién dijo yo? ¿Quién fue que dijo yo por ahí que, al, uh, alguien dijo que quería? dar La suya. Bueno, aquí miren, esta es otra que yo eh, vi este fin de semana, ya la había visto de a tiempo, pero este es como un tipo de broma que a veces se hace. ¿sí? Esta, do not a lot, ¿sí? no te Enrique. A Ajá, Enrique. Enrique. Teacher, Enrique. Teacher, Enrique. ¿Qué Bueno, vamos a ponerlo porque es lo que escuché yo. Ok, pero lo que se estaba diciendo, ¿verdad? Esto, do not a lot, ¿sí? O sea, ustedes si sí tienen algún chero con el que trabajan, que anda todo el tiempo ahí como a como preocupado, le pueden decir, hey, do not a lot? sí? O sea, relajaste do not a lot. O sea, y ahí la parte que estamos practicando, ¿verdad? Es esta, porque esto sinceramente, o sea, es, es la broma, no es que ustedes esto lo van a poder usar. Eh, en Estados Unidos, no necesariamente, sino que esto solo se usa con, con salvadoreños, ¿verdad? Este, este, este tipo de frase así, tú no das jolot. Pero es una frase que yo vi y que me llamó bastante la atención durante este fin de semana. A ver, um, Julián. What? Ah, Julián. ¿Alguna frase? Uh, eh, winter. Winter. Muy bien. Winter, ajá. Winter. No no, 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 es así, sino que es este. Escritor. Te lo, eh, oh, w A I T E R. Ah, ah waiter. Waiter. Waiter, sí, A waiter. Partir. Ajá, waiter. Enrique, es que no había visto la foto y como ahorita anda, anda con el nombre de Carlos Flores, ahí fue donde me confundí. Ajá, Enrique, ¿cuál era? Es que teacher Enrique dije. ¿Qué pasó? David? <laughs> eh, la palabra que aprendí ayer, por cierto, es Spring, que es primavera. Uh -huh. Spring, primavera. Ah, que creo porque que usted no, estuvo, usted no estuvo ese día que estuvimos trabajando en esto. No. Ajá, ese día les expliqué que de hecho esta palabra tiene dos significados, así como el, el caso de Cook, pero Cook al menos son relacionados, o sea, porque Cook y cocinero están ahí cerca, la, los dos significados. Pero en el caso de Spring, Spring significa primavera y también significa resorte. ¿Sí? Resorte. Entonces, o sea, ahí es donde a veces nos encontramos con ese tipo de cosas que son un tanto raras en, el, en las palabras que hay en inglés. Vaya, eh, Julián, eh, en inglés hay bastantes palabras de hecho que tienen esta, esta función. ¿Sí? Si te fijas aquí, hay. Una ER, ¿Sí? Al, al final, ¿Verdad? Y esto de aquí sí. es el verbo esperar. Entonces, cuando esto está así, waiter, significa que lo que esta persona hace es lo que está aquí anteriormente, ¿Sí? Así pueda, por ejemplo, um, espera a ver, ¿hay alguna otra que tenga, así porque hay varias profesiones que son de esta forma, pero ahorita se me han ido. Bueno, ah, ajá, es, que, Player, es, que, por ejemplo. es que yo tenía, yo tenía, yo tenía esas, dos, esas dos, o sea, el wait uh -huh. y el wait, el, 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 el como esperar y la otra como, o sea, donde se le agrega la er. Er, ajá, porque significa que esta persona hace eso, sí. Aquí es un poco raro, o sea, porque sí es un poco raro por, la, por lo que significa en español, que es el camarero, el mesero, ¿verdad? El waiter. Uh -huh. Pero uh -huh. es más fácil entenderlo tal vez en, en cuestiones como esta. Player, ¿sí? Play es la acción, jugar. Y lo que esta persona hace es un jugador, player, ¿sí? Player. Entonces hay bastante, eh, bastantes ocasiones en las cuales ustedes van a encontrarse con algunos títulos, alguno, algunas profesiones que se escriben de esta forma. Eh, por ejemplo, worker. Esa es una bien general, o sea, porque es bien general, verdad. Pero work es trabajar. Worker es un trabajador. En ese sentido, puede ser, por ejemplo, que alguien esté, qué sé yo, demandando la constancia porque es mala con sus trabajadores. Puede que ahí se refieran a los trabajadores así, verdad, como workers, um, porque es como lo sería como lo más común. También hay otros nombres para esto, no solamente worker, pero Aquí lo que sucede es eso, ¿verdad? Es que este es un verbo, lo que está al principio, o sea, son verbos, pero para convertirlos en profesiones o para explicar que estas personas hacen eso, se le agrega esa ER. No todas las profesiones son así, porque no todas. Bueno, aquí estoy yo, por ejemplo, vaya, este, esto es un verbo, ¿sí? Esto significa enseñar, teach. Entonces, pero si le agregamos ER, teacher. Es un maestro. Si lo tradujéramos así, sería el que enseña, o un enseñador, por decir algo así. Entonces, pero en español, pues a la hora ya de darle ¿verdad? una interpretación más ordenada, decimos maestro, docente, ahí a cada quien tiene la, la que más le guste, a la que mejor se ajuste. Pero eh, esa es una de las funciones que tiene a veces, o sea, que los verbos, si les agregamos esa R, los podemos convertir en profesiones. No todos, pero sí habrá varios verbos que cumplan con esa función. Ok, um, a ver quién más está por ahí. Jorge. ¿Alguna palabra, Jorge, que haya logrado aprender este fin de semana? Um, no. Nada. No, no, no. No remember nada. <laughs> no, no remember nothing. No. Ni leo dijo okay. Bueno, ok, entonces, nada de parte de Jorge. Um, Fidel, ¿did you learn any new word this weekend, Fidel? ¿Alguna palabra nueva que haya aprendido este fin de semana o frase nueva? No, no, no. Por el momento no. Rapidito se corre, no, <laughs> dice. Como vio que el otro. No, es sabe. Que el, como vio que, el detalle que... es que hoy no ha quedado chance de nada. Ah, como vio que Jorge <laughs> se salió rápido con el no, no, no. Ahí ya voy yo también, dijo. Daniel. Hoy sí ya, Daniel, ya te toca. Ajá. Hola, hola. Y sí, fíjate vale. que eh, eh, estuve haciendo unos ejercicios. Uh -huh. Hola. Sí. Eh, eh, Digo un ejercicio que aparece en la lección 5 de, por ejemplo, mane eh, manejar. Y el ejercicio decía manejando, como lo escribía, que estaba manejando. Uh -huh. O algo otro, jugando tenis o cosas así por el estilo. Eh, que solo prácticamente le agregas la ing, ING. digamos. Sí, es como lo más común que pasa cuando estamos hablando acerca de los participios, o sea, cuando hablamos de una acción que está tomando lugar en ese momento. Fue la clase, si no me equivoco, del miércoles. El miércoles estuvimos hablando de eso, pero como estaban viendo el partido. Pero ajá, este, esa, esa fue la, un, es uno de los temas principales a veces de aprender. Cuando hablamos acerca de los de los verbos con ing, porque eh, son importantísimos, porque todo el tiempo lo vamos a estar usando cuando estamos hablando de lo que la gente está haciendo en un momento específico. Entonces son de las palabras quizás más comunes o las palabras que más vamos a necesitar conocer cómo las vamos a usar. Pero bueno, um, bueno para terminar entonces, Neftalí, alguna palabra frase nueva que hayamos aprendido. El fin de semana estaba escuchando música. ¿Ah? De los 90. Ajá. De N Rose que dice Welcome to the Jungle. Ajá. Eso ponemos entonces. Welcome to the Jungle. Sí. Chivo. Esa, esa ese es un rolón. No hombre, saben que no sé si ustedes se dieron cuenta que ellos iban a venir a Guatemala antes del desorden ese de la pandemia en, en abril parece que ellas iban a ser que iban a venir de ese año yo dos días antes que dieran el cierre de la pandemia estuve a nada de comprar los boletos para ir a ese concierto Solo en, sí, el gasto se hubiera, solo en el gasto se hubiera quedado porque no regresaron supuestamente casi nada de, eso, de, eso, de esos boletos. Ué. Sí, pero yo estuve a punto de ir a ver ese grupo, la banda esa, el Guns N' Roses. Pero, ajá, Welcome to the Jungle. Ok, Welcome to the Jungle. Eh, a veces cuando hablamos de la música, a mí no siempre me gusta poner la música como un ejemplo de un lugar en el cual ustedes puedan aprender inglés. Porque en la música... Pues los artistas, ¿verdad? Hacen todo lo posible porque les rimen las cosas. Y a veces, porque las palabras rimen, las pronuncian mal o las dicen, ¿verdad? De formas no tan apropiadas. Entonces, eh, tal vez no sea el caso con esto, con Welcome to the Jungle, pero solo se los digo, ¿verdad? Porque a veces pasa. O sea, que si ustedes dicen, ah, yo voy a aprender inglés con la música, no es siempre que la música es una buena, buena herramienta para eso. Pero, Welcome to the Jungle significa bienvenidos a la jungla. ¿sí? Y, o sea, en ese caso no necesariamente se refiere específicamente a que están en una jungla, sino que en la canción se entiende, ¿verdad? Que está hablando acerca como de un desorden. Cuando habla de Welcome to the Jungle, no necesariamente es que va entrando a, a, a los salvajes, sino que es a un desorden que, que se han armado ellos ahí en su fiesta. Y ajá, empieza como a describir, ¿verdad? Todo lo que, lo que está pasando y que puedas hacer todo lo que tú quieras en ese lugar porque nadie te lo va, te lo va a impedir y así. Entonces, la música no siempre va a tener significados literarios para, para lo que escuchamos en ella, pero sí puede ayudarnos, o sea, porque sí, es, es claro que hay alguna que otra cosita que la vamos a ir aprendiendo, ¿verdad? De lo que vamos escuchando, eso no se los voy a negar. A ver, Alfredo que acaba de venir, Alfredo, ¿alguna palabra o alguna frase que hayas logrado aprender en, durante este fin de semana en inglés? <laughs> Otro que tampoco, no. nada. Ninguna que recuerde de momento. Vaya, bueno, entonces así estamos. Eh, esto es lo que logramos recoger hoy, ¿verdad? Y aquí la mayoría las puse yo, no estén inventando. Este. A ver si el jueves, que sería el día que cerremos, tenemos más palabras que hayan logrado aprender durante el curso, ¿verdad? Porque eso también es importante hacer una revisión de algunas de las cosas que más hayan dejado huella de momento. Ok, entonces eh, ahí tenemos, ¿verdad? Algunas de las frasecitas. You are happy at work. Era la de la de José que dijo, ¿verdad? Que si eres, eres feliz en el trabajo. Um, do not ajolot, que fue una de las que yo les di, no se ajoloten, o sea, esas se le pueden aplicar ahí a sus cheros, ¿verdad? Do not ajolot. Esto, o sea, esto es común, muy común, que se utilice así, miren, este, eh, el do not, casi nadie dice do not, casi siempre se dice don't. Pero como esta frase es, como les digo, un estilo de bayuncada, por eso no decimos don't ajolot. O sea, tal vez sí se dice, tal vez es común también que se diga don't ajolot, pero suena mejor si ustedes le dicen a sus cheros do not ajolot, ¿sí? Do not ajolot, no te holotes. Um, cook, sí, esto es el eh, cocinar o cocinero. Spring, que era la de primavera, que aprendió um, Enrique, sí, y que también significa, como les comentaba yo, resorte, sí. Luego tenemos el waiter, que es un mesero, y que es una de las palabras o una de las profesiones que se construye utilizando un verbo y también agregarle er, que es como lo que le da, ¿verdad? Esa cualidad de ser una profesión a esta palabra, Asimismo como player, teacher, y así van a encontrarse ustedes con otras que siguen ese mismo patrón. Y tenemos al final, ¿verdad? También la frase Welcome to the Jungle, que fue una que escuchamos por ahí en una canción el fin de semana, y que significa de manera literaria, eh, bienvenidos a la jungla, pero que no se deberá entender, ¿verdad? Así siempre, porque como les explico, la música no siempre va a tener un significado literario eh, comparado con lo que significa. Chef, ok, sí. Algo que yo aprendí también ayer fue, por cierto, yo creo que lo vimos en la clase, pero uh -huh. ayer me quedó bastante claro, es por ejemplo cuando usted dijo eh, que algo le pertenecía a cierta persona, por ejemplo las, las salas de belleza que ponen Caterines eh, Boutique, uh -huh. entonces el apóstrofe. Este, algo que yo aprendí ayer es, por ejemplo, si fuera Carlos Discotech Bar, uh -huh. eh, el, el nombre Carlos lleva una S, S al final. final. Uh -huh. si lleva una S al final, no se le agrega el apóstrofe y la S, sino que solamente el apóstrofe uh -huh. al final. Uh -huh. En el caso si fuera Carla, digamos, Discotech Bar, ahí sí sería Carla, apóstrofe, S al final, Discotech Bar. Entonces, eso, uh -huh. eso es algo que aprendí también ayer. Uh -huh. Ok, eso, vaya, miren, si se fijan ahí también esto del discoteque es una cosa que, ajá, que no necesariamente es una palabra en inglés. Sí, eso del discotec bar, porque um, por eso yo lo iba a dejar así nada más en disco, porque disco es como lo más común, o el, o el bar, ¿verdad? pero eso del discotec bar es una cuestión ya más inventada, digamos, por nosotros los, los hispanos o los salvadoreños específicamente. Um, aquí Catherine's Boutique. Esto sí es una palabra que se utiliza en inglés, pero esta palabra es francesa, es del francés. Sí, esto no necesariamente es en inglés, el boutique, pero sí se utiliza también en inglés. Pero sí, la, eh, lo, la cuestión del apóstrofe funciona así con los nombres y también puede funcionar de la misma forma um, cuando hablamos de plurales. Por ejemplo, si yo digo así, my shoes is laces, my shoes is laces, shoes o sea es plural verdad y aquí tengo el apóstrofe lo normal sería que yo le coloque la otra apóstrofe pero por cuestión de estética eso no se hace sino que solamente se coloca el apóstrofe y eso da a entender que yo estoy hablando de lo, los um, las cintas de mis zapatos entonces siempre que yo tengo así un plural y um, algo le pertenece a ese plural yo lo voy a colocar solamente con el apóstrofe pero cuando lo digo, y eso es algo que se debe grabar bien en la mente. Cuando lo digo, sí utilizo el sonido de la S. Si ustedes escuchan acá, por ejemplo, aquí dice Catherine's. Catherine es el nombre común, Catherine. Pero si yo digo Catherine's, ajá, pero con Carlos, yo solamente tengo la, el apóstrofe, ¿verdad? No la otra S. Pero digo Carlos's. Carlos's Discotheque Bar. Carlos's. es. Sí, no Carlos, sino Carlos's, porque eso le pertenece a Carlos. Carlos's. Um, luego también está eh, Carla's. Ese es más, más fácil. Carla's track Bar. O my shoes. My shoes is laces. My shoes is laces. Aquí puede ser que alguien se equivoque. Por ejemplo, con esta otra palabra de acá. Ahorita lo voy a colocar aquí. Um, a ver, esta palabra. Choose. Ajá. Choose. Si yo digo choose. Significa elegir, ¿sí? Choose, elegir. Entonces, y ele, si recuerdan ustedes la, la función de los verbos con la tercera persona, con, si yo digo él, se le agregaba una S, ¿verdad? O una ES, una IS, dependiendo del verbo. Entonces, si yo digo he chooses, suena lo mismo, my chooses, ¿sí? My shoes is laces. Pero cuando yo escucho esta palabrita laces al final, ahí yo entiendo que estamos hablando acerca de las cintas. Entonces, my shoes is laces, no voy a entender yo que yo elijo cintas, sino que significa las cintas de mis zapatos. Y otra cosa, que eso fue algo que yo tuve que aprenderlo eh, a través de burlas, eh, o sea, burlas, digamos, en una forma tipo bullying educativo, ¿sí? Esta palabra de acá chart, chart, pero existe esta otra, chart, chart, si ustedes hablan de chart, y le voy a explicar ahorita esto, espero que no me vayan a, a regañar después del corporativo, cuando ustedes hablan así, esto es una palabra que ni siquiera existe necesariamente en inglés, pero chart es como cuando vamos al baño, o damos ganas de ir al baño, y ya anda la, la, la puntita asomando, sí, o sea, cuando ya, ya no aguantamos para ir al baño, eso... Cuando estamos por perder la batalla. Exactamente. Eso es short. Y así, ¿verdad? Short. ¿Sí? Entonces, yo en Estados Unidos, cuando, cuando vivía allá, compré un juego que se llamaba así: uh, Uncharted. Ajá. Uncharted. ¿Sí? Eso, uncharted. Esto significa que es inexplorado, ¿sí? O sea, el, el chart es como cuando ustedes ponen algo, ¿verdad? En un, en un estilo de... Um, ¿Cómo se llama? Como, como... Joder. Como los gráficos que muestran cuando hacen una investigación o algo así. O sea, que ya hay datos acerca de eso cuando está charted. Pero uncharted es algo que no ha sido explorado. Así se llamaba el juego. Uncharted pero yo siempre decía voy a jugar un sharded un sharded entonces en, si yo digo eso así, significa que está ajá que está dentro sí que no anda asomándose entonces y me decían siempre o sea, me dijeron más bien la noche en la que me explicaron eso que ese sonido es importante en inglés así como también lo es en español o sea cuando ustedes ven una che es como explosiva chooses chooses en cambio, esto es shoes. chooses, ¿sí? Shoes y chooses. Lo mismo con el uncharted, charted, no como yo lo decía, uncharted, ¿sí? O sea, así directo, rápido, lo voy a decir, incagado, vaya. Es lo que yo decía, sí, y cuando yo decía uncharted. Entonces no decía inexplorado. Um, pero... Ajá, eso es algo que uno debe ser bien cuidadoso con, con esas pronunciaciones a veces porque hay un montón o no de palabras en inglés que tienen estos dos, o sea, esta SH -S que suena como sh, o sea, como si estamos callando o apartando gallinas, y esta CH, sí, que eso es che", che", un poquito como más explosivo. Um, ¿Cómo se decía, Roberto? ¿Cómo se dice esta parte de aquí? Shoes. Schuss. Shoes. Porque es posesivo. Sí. Shoes. Shoes. ¿Y esta otra? Shoes. Shoes. Ah, pero, o sea, lo, lo explosivo estuvo bien. Shoes. Muy bien. Uh, Julián, ¿cómo eran estas dos? Eh... Shoes. Ajá. Y... Choses. Chuses. Siempre Chooses. Chuse. Chuses. Pero como explosivo. Ch chuses. Chuses. Ajá. Chuses. Ok. Um, Muy <laughs> Por rato. Hay, fíjense que a veces cuando uno se pone a ver todas las cosas así suena bien complicado, pero ya a la hora de, de que se puede usar es bien fácil. Honestamente es uno de los idiomas más fáciles que hay. Um, y les digo porque, o sea, yo he intentado ya aprender italiano y me ha costado bastante porque tiene unas cosas bien raras en cuestiones de, de gramática. Um, Daniel, ¿cómo se decían? Uh, chuses uh -huh. y chuses. Y chuses, va, ahí está, va con todo el cipote. Ok, súper <laughs> bien. Entonces... Eh... Ahí tenemos ¿verdad? parte ya también cubriendo o haciendo una pequeña retroalimentación de lo que serían los posesivos, o sea, cómo funcionan los posesivos, cómo los vamos a usar y algunos de los sonidos que podemos emitir cuando utilizamos los posesivos. Muy bien. Uh, moviendo entonces ahora ya la cuestión hacia lo que sería el tema de esta noche. Present continuous WH questions. Estamos hablando acerca de algunos, o oh, no, eso serían B questions. My bad. Esas serían las B questions. Present continuous B questions. Sí, las WAs las vamos a ver quizá mañana, si no el miércoles. Ok, um, las, las preguntas con el presente continuo, que es lo que estábamos hablando anteriormente de las, de las palabras o los verbos ¿verdad? que llevan ING aquí, son las que se hacen cuando ustedes quieren saber si alguien está haciendo algo en ese momento. Sí. Aquí todos los, todos los ejemplos que tenemos son con la palabra where, porque rec si recordamos anteriormente, el día del partido, tuvimos ¿verdad? el tema de la ropa y estuvimos hablando, cubriendo bastante de la información que tiene que ver con eso, ¿verdad? con los artículos que se, que se pueden utilizar como ropa o como vestimenta. Entonces, y la palabra principal con, esa, con ese tipo de situación, la palabra que ut utilizaremos para decir que estamos usando algo es where. Pero cuando yo lo estoy haciendo en ese momento, se convierte entonces en un wearing, que significa usando. Si ustedes dicen yo uso traje, entonces sería I wear a suit. Pero si tú dices yo estoy usando un traje, ahí vas a decir I'm wearing a suit. Sí, I'm wearing con ing a suit. Muy bien, pero ¿cómo sería entonces si yo quiero saber, por ejemplo, um, si le quiero preguntar a José? Si está usando ahorita traje, o sea, así con saco, corbata y todo. Entonces yo le voy a preguntar a él. José, are you wearing a suit? La pregunta ahora, José, la respuesta cuál sería. José, are you wearing a suit? No. Sí. Yeah. You are? No, yeah. Está usando traje, corbata y todo. No, ya yeah, no. no. En este yeah, momento, yeah. ¿En este yeah, yeah. momento? creo que no. No, ¿Sí? I am not. En este momento creo que no. En este momento está utilizando una t-shirt. T-shirt. Yeah. Una camiseta. ¿Sí? Y todas aquellas pajeros. <laughs> entonces sería, no, I'm not. ¿Sí? Si le pregunto yo entonces, ¿Are you wearing a suit? Sería, no, I'm not. Sí. Ya vaya. Si usted quiere, lo puede dejar hasta ahí, ¿verdad? Si no, puede decir, puede decir, perdón. I'm wearing. Sí, sí. Casual clothing. Ahí puede ser o sea, más fácil, ¿verdad? Casual clothing. Si sí, estoy usando ropa casual. No, I'm not. I'm wearing casual clothing. En lugar de explicar la larga, que sería I'm wearing a, a t-shirt, pants and sneakers. Que eso sería, estoy utilizando una camiseta, pantalones y tenis. O jeanitas. Si estoy usando jeanitas, entonces serían flip-flops. Sí, esa es una palabra que no estaba incluida en el vocabulario anterior. Flip-flops. Pero. Um, si usted estuviera usando en este momento un traje, ¿alguno de ustedes está con traje, Enrique? No. No, creo que nadie está con traje. ¿Y para qué? Dijo que. El diputado. Ajá. Are you, are you wearing a suit, Enrique? No, I'm not. Okay. I'm wearing t-shirt. A t-shirt. Ok, muy bien. A t-shirt. Cuidado con cómo dicen eso también. Eh, ah, que es, hay una pequeña que pausa es, ahí. Teacher. O sea, de profesor. No, no es okay, t-shirt. T-shirt. Y es más explosivo al final porque lo de maestro es teacher. Sure. Teacher. Sí, ahí, teacher. Sí, en sí, cambio, teacher. De esa otra es t-shirt. 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 Uh -huh. Cuando hablamos de las, de las camisetas, que es como lo que mayormente usamos, ¿verdad? T-shirt. Ok, um, let me see, Robert, no, a Fidel, vamos a preguntar. Fidel, are you wearing a suit? No, I'm not. Ok, muy bien. What are you wearing? You're wearing just a shirt, una camisa, nomás, ¿verdad? Regular. ¿O es una polo? De trabajo. ¿Pero es de las de botones o es polo? De botones, de botones. Ah, de botones hasta abajo. Sí. Ok, entonces esa cabe dentro de la, de la explicación como shirt, ¿sí? No, I'm wearing a shirt, estoy usando una camisa, nada más, mm. una camisa, ¿verdad? Sí. Um, si fuese una camisa, una camisa polo, o sea, que las que tienen solo dos, tres botoncitos aquí, ¿verdad? Y son de un tipo de tela diferente, como la que está usando Roberto, ahí pueden decir, I'm wearing a polo shirt. Sí, I'm wearing a polo shirt. Algunas cosas son fáciles, algunas cosas solo se acomodan ahí a lo que a lo que más o menos ya conocemos, verdad, en español, porque también en español le llamamos camisa polo. Entonces, ajá, algunas cositas van a ser así bien sencillas. Um, muy bien, la siguiente. Aquí tenemos una pregunta acerca de una persona externa, una tercera persona. Sí. Um, esto más o menos también se hace para poder hacer notar, ¿verdad?, que en cuestión de las preguntas así, de participio, o sea, cuando estamos preguntando por lo que alguien está o no está haciendo en ese momento, también utilizamos la misma estructura del verbo. El verbo no va a cambiar. Cuando ustedes hablan así en, en, en presente participio, o sea, si ustedes quieren saber lo que alguien está haciendo en este momento, ahí ustedes. Eh, van a decirlo siempre de la misma forma. No importa que sea así en primera persona, en tercera persona o en plural, siempre va a ser la misma forma. Siempre va a ser wearing, sí, wearing, wearing, wearing. Um, por ejemplo, aquí voy a cambiar un poquito la, la pregunta. Um, vamos a ver. Esta pregunta va a ser para Aníbal. Aníbal. Estás ahí, dijo el maitrito de la canción. Okay, Aníbal. Eh, are you eating tacos? No me gusta. No, pero are you eating tacos? No, I'm not. No, I'm not. Muy bien. Are you eating tacos? Esta pregunta significa, ¿estás comiendo tacos? Y creo que en este momento no estás comiendo tacos, ¿verdad? Este y ni momento. me gustan. Y ni le gustan al, al, al cipote. No, I'm not. Y ahí vamos a poner and I don't like them. Sí. Muy bien. No, no y ni me gustan. I'm, no, I'm not. And I don't like them. No, no estoy comiendo tacos y ni me gusta. O sea, y ni me gustan. Muy bien. Eh, vamos a ver para Alfredo. Okay, Alfredo. Are you playing soccer? No, I'm not. No, I'm not. Muy bien, porque creo que no estamos en este momento eh, jugando fútbol, ¿verdad? Are you playing soccer? No, I'm not. Um, vamos a ver. esa para Roberto. Roberto. Are you taking notes? Are you taking notes? Uh -huh. Ajá. Sí. Yes, I am. Muy bien. Are you taking notes? Yes, I am. Porque eso significa estás tomando notas, estás anotando. Sí. Are you taking notes? Um, esto, por ejemplo, si yo lo digo así en plural notes, significa, verdad, que estás anotando como algunas ideas. Cuando ustedes di digan take note significa fíjate o, o, o como anota todo. Sí. Take notes. O sea. Por ejemplo, digamos que mañana ustedes andan por ahí en su ruta regular ¿verdad? y ven algo que merezca la pena que se fije el otro, le pueden decir así: Hey, take notes. O sea, significa, fíjate, ¿sí? o sea, presta atención. Um, pero cuando decimos en plural taking notes, significa que estamos tomando notas de cosas relevantes que están sucediendo a nuestro alrededor. Sí, taking notes. Muy bien. Entonces, de esa forma tenemos, verdad, a algunas preguntas que se pueden hacer cuando estamos utilizando el presente participio, lo que significa que es algo que está sucediendo justo ahora. Muy bien, la siguiente sería, eh, como les decía, verdad, acerca de una persona externa. Ahora esto, pues, tiene que ser eh, en el caso que nosotros estemos viendo lo que está pasando. Sí, um, por ejemplo, si yo no puedo ver a ninguna, a ninguna muchacha, mujer. O sea, difícilmente yo voy a preguntar, ¿verdad? Si está, o sea, la otra persona me va a poder contestar si está o no sucediendo esto. O sea, porque si ustedes ahorita, perdón, no sé, ¿alguien tiene alguna prima, hermana, mamá por ahí cerca? Que la pueda ver. No, no, que la pueda ver yo, que la pueda ver, que la pueda ver alguno de ustedes. Era Aníbal buscando. Ah, sí, hombre, te vas a creer que no hay nadie. Ninguno tiene ninguna familiar ahí cerca. No le estoy diciendo que me la, me la van a mostrar, sino solo si está cerca de ustedes. Mira, pero no hay nadie, eh. ¿A quién? La guardia. Ah, la guardia. <laughs> ok, vamos a ver. Si yo le pregunto, ¿Is she wearing boots? ¿Será que está usando botas de ella? Is she wearing boots? Sí, o sea, como les digo, esto sería para alguien que ustedes estén viendo, alguien que ustedes puedan tener idea. So, is she wearing boots? No, she's not. No, she's not. Muy bien, muchas gracias, José. Ok, no, she's not. Sí, ¿está usando botas? No, no está usando botas. Um, veamos. Vamos a cambiar este she por un he, porque como tenemos aquí más, más manes. Um, a ver, Daniel... A ver, Daniel. Fíjate en, veamos, a ver si cuando lo mencione va a prestar atención. No sé. Fíjate en Enrique, ¿sí? ¿Puede ver a Enrique? Enrique, Enrique, Enrique. Ajá. No, no lo veo. No lo veo. Ah, ok. <laughs> yeah. Ok. So is he paying attention? is uh, he paying attention? Sería yes. Uh, yes he is. he? Uh -huh. Yes, he is. Muy bien, yes he is. Is he paying <laughs> digo yo. Is he paying attention? Yes he is. Yo eso creo también, sí, así parece, se ve enfocado. So is he paying attention? Muy bien, ahora eh, Enrique A ver. Nos fijamos, Enrique, en Alfredo. Sí. Is he drinking, is he drinking soda? Alfredo. No lo vi, no lo vi. Ah, y si sí estaba. <laughs> no sé si era soda, pero se tumó un vaso ahí. Qué buena jugada, Alfredo. <laughs> sí, en yes. ese momento. Lástima que no me dio. Yes, sí. Yes, Oh, yes, bueno, en este caso, miren, aquí está lo gracioso a veces. Que aquí podría hacer ya yes, he was, porque ya es una cosa del pasado. Sí, o sea, justo justo lo acaba de hacer, entonces ya sería was. Yes, he was. Pero por la cuestión, ¿verdad? Que no estamos hablando del pasado, vamos a dejarlo en yes, he is. O sea, está tomando soda y que él se acaba de tumbar el vaso, entonces yes, he is. Justo en este momento lo vi que está tomando soda. Ok, um, Alfredo. Uh -huh. Muy bien. Uh, Nos fijamos ahora, Alfredo, en Fidel. Sí, ni, ni siquiera está el Fidel, mira. Pues creo que sí. Creo que va a ser cierta la, la, la respuesta. Ok, Alfredo. Is he watching the movie? No, she's not. Ah, sería he. Uh, eso fue un uh, rayo no, que no. Ajá, no, no, he, ajá. no, he's not. No, he's not. Muy bien, no, he's not. Recordemos eso siempre, porque aquí, el, o sea, fue porque el ejemplo anterior era she, ¿verdad? Pero. Es ajá. que por andarlo, por andarlo buscando, de ¿dónde estaba? Ah, ok. So, no, he is not. ¿Sí? ¿So is he watching a movie? No, he's not. Fidel, vamos a ver acerca de Julián. So is he wearing glasses? Is he wearing glasses? Yes, he is. Yes, he is. Uy, qué bien, hombre. Si tuviera premios le mando uno de Juan. Ok, yes he is, ¿sí? Porque sí está utilizando lentes o anteojos en este momento, Julián. Muy bien. Y eso nos lleva a la siguiente. La siguiente de verdad es bastante fácil, solamente sería una, un tipo de pregunta que se hace para, para saber perdón, información acerca de dos personas o más. Porque tenemos aquí utilizando el pronombre they. ¿sí? Are they wearing glasses? Están ellos utilizando eh, anteojos. Ahorita los únicos dos que puedo identificar que estamos con anteojos sería Julián y mi persona. Entonces ahí podría ser, ¿verdad? Are the teacher and Julián wearing glasses? Yes, they are. Now, if I ask you, um, okay, Jancy, ya que veo que Jancy está por ahí, Jancy, si puede identificar, a, hello, okay, hello, hello, a Jorge y a, um, let me see, Jorge y también Alfredo, are they wearing glasses? ¿Y cómo lo veo? ah No los puede ver ahí. No. Ah, ok. La no, Hello. como si está, si, está el, si está en el C, Jorge, creo que. No. Ajá. Es que sería solo Dani. No, Vengan Venga, maldito. Solo Dani. <ríe> no, <ríe> solo Dani. <laughs> ok, entonces. No, okay. entonces yo creí que no, sí, sí, que sí tenía not... el chance de verlo, porque tiene que ser así no. hacia un lado que se creo, para poder ver los demás. No, they are not. Nothing, nothing. Oh, no, they are not. Ok, there you go. No, they are not. Perdón. Yo estaba escuchando que decía, yo creí que era otra cosa. Muy bien, no they are not, ¿sí? They are not, porque ni Alfredo, ni tampoco, um, who was the ni Jorge, están utilizando anteojos ahorita. Muy bien, entonces esa es la forma en la cual vamos a preguntar por cuestiones que estén tomando lugar en este momento, ¿Sí? justo ahora, si ustedes están escribiendo, si ustedes están caminando, si están durmiendo. Por ejemplo, Jorge, um, are you sleeping right now? So, so. No, no, no está dormido, no invente, porque si estuviera, si estuviera sleepy así ahí. Se... O sea, adormitado pues. Ajá. Este dude, está bueno. Ok, se entiende, ya está tarde, ya nos trabajando, así que ajá, normalito. Más que está, está fresquito hoy. Muy bien, esta conversación eh, solamente la vamos a leer ahorita, pero no necesariamente la vamos a tener que desarrollar, sí, sino que solo va a ser como para tener idea para mañana. Mañana vamos a estar desarrollando esto. La conversación da de la siguiente forma: I'm really hungry. Es el título. Hi, mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Mmm, pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Muy bien, bastante sencillo. Sí, es una conversación bien, bien, bien facilita. Vamos una vez más. Hi, mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Mmm. Pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Significa, hola mamá, ¿qué estás haciendo Steve? Estoy cocinando. ¿Por qué estás cocinando ahora? Son las dos de la madrugada o las dos de la mañana. Bueno, estoy muy hambriento. ¿Y qué estás haciendo? Pizza. Mmm, pizza. Ahora me siento hambrienta. Vamos a comer. Sí, bastante fácil, ¿verdad? O sea, no es nada tan complejo. Um, ¿Quiénes se animan a hacer la práctica ahorita? Solamente la práctica vamos a hacer y luego nos movemos a lo siguiente. Yo. Ok. Entonces, so, Jancy y. ¿Quién uh, va a go ir con Jancy? Okay. Ok. 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 ¿Quién dijo who, who ok? Daniel fue, ok, Daniel, nice no <laughs> Ah, ok, no, él quería participar <laughs> Go ahead guys, no hay problema Ok, whenever you're ready eh, What are you doing, Steve? Uy, tiene mala señal ahorita No, vamos a buscar otro Ahorita se le está trabando, Daniel. Bueno, mm -hmm. uh, Jorge. Jorge, Jorge va a ser nuestro nuestro Steve. Okay. okay. Go ahead, Jorge, para que no se duerma. Hi, mom. Mm. What are you doing, Steve? I'm cooking. What are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Mmm, pizza. Now I'm getting hungry. Let's Let's sit. Muy bien, súper bien. Esa es la forma, ¿sí? Uh, y saben que funciona? funciona perfecto para Jorge porque, como, pues sí, ¿verdad? Son las 2 de la mañana, anda dormitado, entonces, ajá, él, el Steve así mismo anda también a esa hora ya todo y como ya dormido, recién levantado. Ok. De... Esta, esta conversación, como les digo, la vamos a practicar el día de mañana. De momento la vamos a dejar hasta ahí nada más parqueadita, pero súper bien. Ahorita solo vamos a cubrir un poco lo que sería el tema del tiempo con esto de las ciudades. Esto lo vamos a alcanzar a cubrir ahorita. Sí. What time is it there? Esa sería la siguiente sección. Um, si ustedes, me imagino que ya han, han tenido alguna clase de exposición a esto, eh, han de conocer de las diferentes líneas de tiempo. O sea, y cómo en diferentes partes del mundo, ¿verdad? Existen diferentes horas o hay diferentes horas. La línea central de la hora o la línea cero se marca um, alrededor de Inglaterra, o sea, básicamente el lugar en el cual se estableció hace mucho tiempo eh, la hora cero es en Inglaterra. Y hacia la derecha de Inglaterra, los números aumentan hasta llegar al 12, ¿sí? Hacia la derecha, que sería, ¿verdad?, entrándonos en lo que sería Europa y Asia. Y hacia la izquierda, los números van disminuyendo. O sea que, por ejemplo, por eso es que para nosotros, si sí, ahorita son que las 8 de la noche, allá para ellos, ¿verdad? Está siendo más o menos 6 horas más tarde, lo que significa que son las 8, como las 2, 3 de la mañana, ¿sí? Entonces, eh, así es como se establecen más o menos las zonas horarias. Ahora, hay una cosa importante. Son rectas, aparentemente. Pero no siempre. Si ustedes se fijan en el mapa, hay diferentes ciudades a veces que no necesariamente deberían compartir la misma zona horaria, pero como están, ¿verdad? En, en cuestión así, sobre tierra, entonces es como más fácil quizá dividir las horas a través de eso, a través como de, la, de las diferentes como divisiones territoriales que existen. Por ejemplo, Centroamérica comparte básicamente la misma zona horaria con algunas de las ciudades en Estados Unidos. Eso no siempre, porque en Estados Unidos de hecho tienen otro cambio también que toma lugar dos veces al año, ¿verdad? Que es la, el cambio de hora por el invierno o el verano, pero esa es cuestión ya muy específica de ellos. Um, pero si ustedes se fijan, por ejemplo, en esta zona, esta R de acá... Es la que cubre esta parte de Rusia. Cuando esta R debería estar cubriendo esta parte de Rusia, entonces aquí hay una deviación completa de lo que sería la zona horaria para acomodarse mejor a diferentes cuestiones. O sea que existen esas diferencias, pero existen también acomodadas a lo que los humanos llegamos a necesitar. Pero bueno, eso es una cosa que, ajá, verdad, cubre pues otro otro montón de temas más. Pero dentro de esto también se pueden identificar algunas de las ciudades más importantes para poder también tener una idea verdad de qué hora puede ser dónde. de esas ciudades tenemos las siguientes y aquí la parte importante será saber cómo se pronuncian las diferentes ciudades que hay. Esto lo voy a alargar un poquito para que ustedes lo puedan ver tal vez un poco más claro. Y tenemos different time zones o sea zonas horarias. We have the in the first page, we have Vancouver. Then we have Los Angeles, we have Mexico City, we have Lima, we have Sao Paulo, we have Brasilia, they both are in the same time zone. We have San Juan, we have New York City, we also have Montreal, we have London, Casablanca, Cape Town, Barso, no vamos a decirlo barso, sino barso Moscow. Rita, um, Rita, the, the, or write the, bank, uh Bangkok, yeah, Bangkok, Seoul, Tokyo, and Sydney, Sydney. Si, sí, esas son entonces algunas de las ciudades, verdad, más grandes del mundo. In Vancouver in Canada, Los Angeles in 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 Estados Unidos or United States, Mexico City in Mexico, Lima in Peru. Um, São Paulo and Brasília both are in Brazil. San Juan in Puerto Rico, New York in the U.S., Montreal in Canada, London in the United Kingdom or England, Warsaw which is part of Poland, Moscow which is part of Russia, Casablanca which is part of um, Morocco, Cape Town in South Africa, um, Ripta in India. Bangkok en in ba, 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 Indonesia, I think. Seúl, which is in South Korea. Tokyo in Japan. And Sydney, which is in Australia. Entonces, estas son algunas de las diferentes zonas horarias. Si ustedes se fijan, digamos, entre lo que hay, ¿verdad? Aquí, en parte de Alaska, bueno, que está básicamente atraviesa Alaska nada más, la, la zona horaria B es un montón, casi un día completo de diferencia con la zona horaria que puede atravesar eh, la zona horaria V, que es la que pasa a través de Sydney en Australia. Entonces, por eso mismo es que a veces, si nosotros aquí sentimos que algo está súper temprano, por ejemplo, cuando vemos los mundiales o vemos, ¿verdad?, eh, los Juegos Olímpicos, y en aquellos lugares ya se ve noche o ya se ve de tarde cuando aquí apenas está amaneciendo o es de madrugada. Es por la diferencia que existe en este montón de zonas horarias, pero estas ciudades son algunas de las que sirven de punto de referencia. Me imagino que ustedes si buscan en sus teléfonos, incluso pueden llegar a encontrar, ¿verdad? Este, estas horas, o sea, estas diferentes ciudades que est establecen eso como la diferencia de las horas. Algunas de ellas quizá la comparten, pero como son ciudades grandes, como les menciono, a veces aparecen, ¿verdad? Eh, divididas, pero... Sirven como punto focal para poder saber más o menos en qué parte del mundo alguien puede estar en algún momento específico. Nosotros, igual, todo el rato vamos a estar aquí, así que vamos a estar sin movernos en la F. F. Bueno, el que entendió, entendió. El Fidel ya riéndose. Ok, um, entonces, esto sería, ¿verdad?, parte de lo que, de lo que, eh, lo que cuenta en lo que serían las zonas horarias. Ahora, para hablar acerca de la hora. Bueno, mejor vamos a, a, a hacer este repasito rápido. Eso sería como lo que dejemos pendiente para mañana, para así ya terminar, verdad, con lo que serían las conversaciones. Um, what time is it there? Sí, en esa conversación se explora un poco de eso, de lo que de lo que serían como las confusiones que a veces pueden ocasionar, verdad, estos cambios tan drásticos o estas diferencias tan amplias en las zonas horarias. Aquí tenemos la participación de Debbie y John. Y la conversación va de la siguiente forma. Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. And it's four o'clock there in LA or in Los Angeles, right? Yes. Four o'clock in the morning. Four a.m.? Oh I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Muy bien. Um una vez más. Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? Oh right. What time is it there? It's ten p.m. It's four o'clock there in Los Angeles, right? Yes, four o'clock in the morning. Four a.m. Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Muy bien. En esta conversación de lo que de lo que va es de lo siguiente. Debbie contesta el teléfono y le dice, hola, hola, Debbie. Este es John. Te llamo desde Australia. Australia. Estoy en una conferencia en Sydney. ¿Recuerdas? Oh, cierto. ¿Qué hora es ahí? Son las 10 de la noche. Y son las 4 en Los Ángeles, ¿cierto? Sí, las 4 de la mañana. Cuatro de la mañana. Oh, lo siento en serio, de verdad lo siento. I'm really sorry. Está bien, ya estoy despierta ahora, o sea, como reclamando, ¿verdad? Si ustedes se fijan en el caso de, de Debbie, todo el rato lleva un signo al final sus, sus participaciones, lo que significa que al principio está como asustada, asustada, interesada y después ya como medio molesta, ¿sí? Cuando tenemos estos signos de admiración así, significa que hay un poco de molestia, o sea, que está como reclamando. Ok, para cerrar entonces, vamos a tener hoy creo que lo voy a elegir yo, a Enrique. Y Julián, ustedes van a hacer la práctica de esta conversación. Hello. Enrique. Sorry. Uh, hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia, Sydney, remember? Oh, right. What time is what time is it there? It's ten pm and it's four o'clock there in Los Angeles, right? Yes, four o'clock in the morning. Four a.m. Oh, I'm um, really sorry. That's okay. I am. Awake. Um, away Awake now. Yes. Ok, muy bien. Hasta le salió al Julián, así como que se estaba despertando también. O sea, <laughs> hoy, hoy sí les, les tocó duro, hoy, porque veo que están durmiendo ya varios. El, el Enrique sí. está, está sí. yawning. Al, al menos yo he tenido unos días bien pesados. Sí. Uy, Está bebé, horrible, bebé. Me he todavía, bueno, pero igual, este, ya, ya casi vamos a terminar aquí nosotros con el curso. Lo bueno es que estoy viendo que la mayoría han avanzado bastante bien, así que eso es algo bueno. Ok, entonces eh, con eso vamos a cerrar este día, ¿sí? sería básicamente ya el último lunes de este módulo, así que, pues sí, alegrense, ya, ya casi van a terminar. Eh, y bueno.